Bienvenidos. Aquí comienza Osorno al día. Estas son las principales informaciones. Los rincones más hermosos de nuestra zona, desde la cordillera al mar, pasando por Osorno y su modernidad, todo ello protagonizado por cuatro osorninos y osorninas, adultos y niños, que invitan a venir a la ciudad. Así puede describirse como resumen el video promocional de Osorno que fue lanzado oficialmente en sala de sesiones y que será emitido durante un mes por las pantallas de Chilevisión para todo el país. Se trata de un spot que realizó el municipio de Osorno en el marco del desarrollo del plan de turismo Pla de Tour para la comuna, disponiéndose recursos financieros necesarios que fueron aprobados por el Consejo Municipal para poder ejecutar lo anterior. Se habían hecho cosas, pero finalmente las cosas. Estos temas tienen que tener recursos y financiamiento. Y una vez que se trabajó en el plan de tour y subimos, vimos cuáles eran las líneas de financiamiento, se hizo un diagnóstico específico de lo que necesitaba Osorno como ciudad para justamente lanzarla a nivel nacional, ¿cierto? ponerlo como un punto turístico, descubrimos que una de las cosas necesarias, por supuesto, era el marketing en términos ya más nacionales, poner en el fondo a Osorno con pantalones largos en términos del turismo. Por lo tanto, es ahí donde se nos ocurrió la idea de finalmente hacer un spot de ya caracter característica de un nivel cierto de producción bastante más alto de lo que nosotros habíamos tenido antes y por supuesto mostrar no solamente la comuna sino que también la provincia eh para ser también solidarios con las demás comunas de, de nuestra provincia y demostrar todas, todas, todas las características y atractivos turísticos que nosotros tenemos. A juicio de Benavides, lo importante a destacar de este spot es que difunde las bondades y atractivos de la provincia en sí, además de un Osorno como una ciudad consolidada, como una de las mejores para vivir en Chile, entregando a la alcaldesa subrogante de Osorno además detalles del spot y su difusión. No solamente en el ámbito de la naturaleza, sino que también que se nos conozca como ciudad, como una ciudad que ya ha crecido, como una de las mejores ciudades que tiene mejor calidad de vida dentro de las 10 mejores ciudades del país. Por lo tanto, ahí nosotros hemos puesto el acento y estamos bastante orgullosos del resultado, puesto que ha tenido muy, muy buena aceptación el video. Y este, se, hay dos versiones, una de 30 segundos y una de 2 minutos, que ya se va a utilizar para otras cosas, pero la de 30 segundos es la que va a salir finalmente en un canal a nivel nacional, que es Televisión, tanto en la mañana de Televisión como en un programa misceláneo que está al mediodía, por lo tanto ahí vamos a poder ver a nuestra comuna, identificarnos obviamente con nuestro territorio, pero también por supuesto lanzarla desde el punto de vista turístico como lo hace Viña y otras ciudades del país. Con la realización de este spot promocional, el municipio de Osorno continúa entonces con el desarrollo de este plan de tour que tiene acciones concretas a ejecutar y muchas de las cuales ya han visto la luz, como fue por ejemplo el concurso de tortas Osorno Dulce, la elección del nombre del gonfoterio que fue bautizado como Pilauquín, además de otros eventos que van a efectuarse próximamente, porque la idea es que todo Chile se enamore del sur y para ello deben viajar a Osorno para vivir una experiencia única en sus vidas. En el frente del municipio de Osorno fue presentada oficialmente la flota de móviles y equipamiento que la empresa Servitrán realizará a contar del próximo 1 de octubre la recolección de residuos sólidos públicos y domiciliarios, barrido y aseo de calles y ferias libres y su disposición final, lo anterior en el marco de la concesión que se adjudicó por parte de la Casa de Delicia Local para ejecutar dicha labor en un periodo de 5 años por un monto de 195 millones de pesos iba incluido por servicios licitados. En la oportunidad, la alcaldesa subrogante de la ciudad Carla Benavides, señaló que se trata de 12 camiones recolectores, 4 camiones ampli-roles, además de camionetas, contenedores para acopiar los desechos recolectados, una hidrolavadora para el aseo de plazas y paseos peatonales, todos ellos móviles nuevos que reemplazarán a la actual flota de vehículos que realiza esta labor. A ello hay que añadir las herramientas y equipamientos que son necesarios para llevar a cabo con éxito todo lo anterior descrito. Otro aspecto destacado por la funcionaria municipal es el recurso humano que estará a cargo de realizar esta labor, para lo cual se empleará un total de ...237 personas las que se emplearán para aquello... ...lo que representa un aumento de 60 trabajadores... ...respecto a la concesión actualmente vigente... ...lo que se traducirá sin duda en un mejor servicio... ...en beneficio de nuestros vecinos y vecinas. Lo que hicimos hoy día es recibir los camiones... ...que Servitrans tenía que ingresar, cierto... ...por contrato al municipio... En... ...nosotros como municipalidad lo que esperamos... ...que este servicio comience tal como se dice en la fase... ...cierto, que va a contar del 1 de octubre de este año... Lo importante es que queremos destacar dos o tres cosas. En primer lugar, que son 60 personas más que van a trabajar en este contrato a diferencia del contrato pasado, sumando un total de 237 trabajadores, por lo tanto también es muy importante la fuerza laboral que nosotros también estamos aportando en términos de la comuna. Y en segundo dato también muy importante es que van a barrer todas las calles y todos los pasajes de la ciudad de Osorno, cosa que así no ocurría, estamos hablando de alrededor de 300.000 metros lineales aproximadamente de toda la ciudad, lo que es muy importante producto de que siempre habían quejas de los vecinos que si bien es cierto se había aumentado el número de veces que pasaba el camión, cierto, pasaban dos, de luego tres, ahora siguen esas tres veces, pero obviamente vamos a incluir el barrido de las calles. Benavides también resaltó que esta nueva concesión incluye el barrido de todas las calles y pasajes de Osorno, hablamos de alrededor de 300.000 metros lineales que Estarán en perfectas condiciones, lo que era demandado por parte de la comunidad para así tener barrios mucho más limpios y ordenados, explicó. Lo más importante es el tema de la fiscalización. Nosotros hemos tenido una fiscalización bastante férrea con las empresas que nos prestan servicio y la vamos a seguir teniendo. Por lo tanto, aquí comienza, esto es como un matrimonio. Comienza en un principio el matrimonio, ¿cierto? El primero de octubre, sin embargo, vamos a estar vigilantes que esas cláusulas se cumplan durante mucho tiempo y durante dure el contrato. Estamos, bueno, aquí iniciando. ...con una semana de anticipación... ...entregándole los equipos a la municipalidad... ...con lo que pretendemos hacer el servicio... contra el del primero de, de octubre... ...según estipulado el contrato. ¿Las características de las máquinas, cuántas son? Y... Son dos equipos recolectores... ...hay tres amplirol eh, ...una barredora... Eh, ...unos equipos de apoyo... unas camionetas de apoyo para los... ...capataces de barrido... ...más cuatro camionetas para la inspección... Eh, ...básicamente ese es el equipo... Eh, respecto al contrato actual, se van a incorporar alrededor de 70, 80 trabajadores más, que son barredores básicamente, con lo cual vamos a poder barrer la ciudad completa. A lo anterior también se unen otros servicios adicionales como retiro de todos los microbasurales presentes en el área concesionada, recolección de residuos de ferias rotativas y aumento de frecuencia de lavados peatonales en espacios públicos de alto tránsito, agregó la alcaldesa subrogante de Osorno. Por último, Carla Benavides hizo un llamado a la comunidad a colaborar en este trabajo que encabeza el municipio respecto a este tema, ya que cada año destinamos una cantidad de recursos importantes para mejorar plazas, además de erradicar microbasurales para convertirlos en espacios de uso vecinal, por lo que se hace necesario el apoyo de nuestros vecinos a través de diferentes acciones de cuidado y protección del medio ambiente, de modo que entre todos contribuyamos a seguir siendo una de las ciudades más limpias de Chile. La actividad económica se está desplazando hasta el sur del país y ello está demostrado por el aumento de personas que llegan hasta los terminales de buses paso internacional y especialmente en los terminales aéreos. Así lo aseguró el intendente de la región de los lagos, Leonardo de la Perida, al señalar que el terminal aéreo Tepual de Puerto Montt creció en el último año un 20% la cantidad de pasajeros y vuelos, transformándose en el segundo de su tipo más importante del país después del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez de Santiago. Esto, dijo intendente, Es una señal muy clara y concreta que pese a la crisis ocasionada por la marea roja y la industria del salmón, la zona sigue creciendo. Lo que yo quería señalar con eso, el, el aeropuerto Portomón efectivamente es el aeropuerto que tiene más tráfico luego del aeropuerto de Santiago. Lo que quiero señalar es que llama la atención el aumento de un 20% en el último año y la disminución que han tenido otros aeropuertos como Antofagasta, en un 70% los vuelos a Santiago y un 94% los vuelos que tenía Concepción. ¿Por qué? porque se está desplazando la actividad económica hacia el sur y nosotros tenemos diferentes polos de desarrollo, tenemos turismo, tenemos agricultura, tenemos, eh, tenemos todo el tema pesquero, pero también tenemos la leche. Hoy día nosotros venimos llegando de China con los productores lecheros acá de la región, justamente buscando otras alternativas para mejorar el precio de la leche, que puede ayudar tanto particularmente a la provincia de Osorno. Afortunadamente, y a diferencia de lo que muchos pensaban, dijo Leonardo de la Prida, se logró superar de buena manera la grave crisis ocasionada por tres complejos meses de marea roja a lo que se sumó a las cientos de personas desvinculadas de la industria del salmón. Una serie de acciones está llevando a cabo la familia de la niña Solange Aravena Santana, de 13 años, ex alumna del Colegio Creación, y quien ahora permanece internada en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Santiago. La pequeña padece una leucemia mielo-monosótica aguda que la mantienen desde diciembre del año 2015 en un largo y agotador tratamiento que requiere de especiales cuidados. El tratamiento médico es financiado en parte por la ISAPRE, pero hay gastos que se deben incurrir porque Solange requiere con urgencia, según los médicos, un tratamiento de médicos como lo señaló su tío Juvenal Aravena. Bueno, ella está en Santiago en este momento, ella se le hizo un tratamiento previo eh, porque ella está afectada de leucemia, pero ese tratamiento de la quimioterapia eh, no dio buen resultado, así que en este momento se está esperando un trasplante de médula y eso es lo que, por el cual se están haciendo diversos beneficios. Eh, para reunir el, la cantidad de plata que se necesita para hacer el trasplante. ¿Y cuándo ya está en Santiago? Eh, ella está en Santiago desde antes, días antes del año nuevo, de, del 2015. Entonces, hasta el momento, ella sigue en Santiago en, en uno de los pabellones de la clínica de la Universidad Católica. Y en este momento ella sigue esperando un trasplante nuevo, con puro transfusiones de sangre, plaquetas, todo lo que se necesita para que ella la mantenga en este momento. ¿no? Para juntar recursos económicos, se están desarrollando muchas actividades necesarias para el trasplante de médula que tiene un valor de aproximadamente 35 millones de pesos. Por esta razón, realizarán un bingo el próximo 20 de noviembre en el gimnasio Pedro Aguirre Cerda y la tarjeta tiene un valor de 2 mil pesos. Claro, sí. Bueno, en este momento por parte de la familia de mi, de mi cuñada esta, se está organizando un bingo que es para el 20 de noviembre. Y bueno, nosotros por parte de la familia de eh, Aravena, que es mi, mi hermano, hemos realizado también varios bingos, eh, que se echó ranchero y, y cosas así por beneficios varios que para poder reunir la cantidad, que estamos bastante lejos todavía, pero pero hay que, no hay que bajar, claro, y con la esperanza de que, de que se reúna la cantidad y con la esperanza de llegar a buen término con esto. ¿Y cuánto es eso? Eh, la cantidad son 35 millones de pesos. ¿Sí? Toda la familia de la pequeña Solange Aravena Santana está empeñada en colaborar con la alumna y de esta forma recuperarla totalmente de esta compleja enfermedad que la mantienen por casi 10 meses internada en tratamiento en un centro asistencial de la región metropolitana. Soñadores 3.0 Turismo para Todas, Accesibilidad Universal en Chile es el nombre del evento que está organizando Nube Cowork, Cercotec y el Centro de Desarrollo de Negocios de Inacap. La actividad cuenta además con el apoyo de Corfu y Cernatur y la red Osorno Muévete por el Emprendimiento. El evento, en su tercera versión, tendrá lugar este martes 27 de septiembre en dependencia de Inacap Osorno. 60 familias pertenecientes al programa Seguridad y Oportunidades que ejecuta el municipio de Osorno recibieron kits de ahorro de energía y bolsas reutilizables. La entrega de estos implementos se realizó en una ceremonia en la sala de sesiones y su objetivo fue concientizar a estas personas sobre la importancia de llevar a cabo acciones concretas que vayan en directo beneficio del medio ambiente. Lo anterior fue posible gracias al desarrollo del proyecto Promoción del Medio Ambiente y Sustentabilidad Habitacional que llevó a cabo el programa Seguridad y Oportunidades a cargo de la Casa Edilicia Osornina. Por segundo año consecutivo, el Colegio Chaday de Osorno, a través del Centro General de Padres, logró adjudicarse el proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, 2%, postulado a Fondo de Comunidad Activa. Estos recursos le permitirán al colegio instalar su primera radio escolar. Así lo explicó el profesor a cargo, Oscar Plaza de los Reyes, que señaló que lo que se pretende es que esta radio pueda operar por los propios alumnos. Los montos asignados para esta iniciativa equivalen a los 3.500.000 pesos, que permitirán la compra de diferentes implementaciones. Como parlantes para los pasillos, amplificador, mesas de audio, micrófonos, entre otros, explicó. Cinco médicos especialistas del Hospital Base San José de Osorno realizaron una serie de atenciones a los habitantes de la comuna de San Pablo, usuarias y usuarios del Hospital de Quilacagüín y Centro de Salud Familiar. Esto gracias a la estrategia Equipos Móviles de Especialidad elaborado por la Comisión de Continuidad de los Cuidados y el Departamento de Articulación de la Red del Servicio de Salud de Osorno, en funcionamiento desde el año 2015. La iniciativa tuvo como objetivo otorgar atención de salud a una población determinada y en un tiempo definido, con resultados solutividad, continuidad y calidad de atención en aquellos lugares que presenten barreras de acceso de distinta índole. Las zanahorias son una de las verduras más populares y las preferidas de chicos y adultos, tanto en ensaladas, en la elaboración de jugos y en la preparación de guisos dulces como salados. Son ricas en vitamina A, C y K y del complejo B, minerales, fibras y otros nutrientes. Pero ¿sabía usted que además mejora la visión, la salud bucal, limpia el organismo, favorece la digestión, entre otras maravillas? Mejora la vista ya que los beta carotenos que posee se convierten en vitamina A nutrientes fundamentales para la salud de la vista ya que protegen la retina y previenen la aparición de cataratas, degeneración ocular y ceguera nocturna. El jugo de zanahorias además mejora la salud bucal, fortalece la salud de los dientes y la sencilla, evita la adhesión de bacterias a las placas dentales y mejora el riego sanguíneo. Previene la aparición de caries por su contenido de flúor y cuida el esmalte dental. También favorece la digestión, debido a su contenido de fibra regula el proceso digestivo y el tránsito lento, previniendo el estreñimiento, además limpia el organismo. El jugo de zanahoria tiene un efecto diurético por su contenido de agua y potasio, que ayuda a limpiar el organismo y eliminar toxinas y desechos, combate la retención de líquido y es buena para problemas renales. Sus propiedades antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres que dañan las células y reparan las que están dañadas, previniendo de esta forma enfermedades degenerativas y envejecimiento prematuro. Hasta aquí las noticias de Osorno y su provincia. Esto fue Osorno al Día.